empiecen a empujar y valimos. ¡Ay, hijo de tu madre! Ese masito, qué tranza. Espérate, no te me desmayes, papi, no te me desmayes aquí, por favor. Bienvenidos una vez más a Turbo Boston Sports. Yo soy Chad y el día de hoy tenemos otra jornada deportiva extrema de Fall Guys, donde tenemos un único objetivo, que es coronarnos, muchachos, tener esa corona bendita, pero que ahora sí se vea, muchachos, que ahora sí se vea. Vamos a darle todo el esfuerzo, toda la energía para que ustedes puedan presenciar y festejar conmigo una coronita, muchachos. ¿Qué demonios? Antes de que se acabe la temporada, porque la temporada solamente le quedan al parecer unos cuantos días. Ya para el siguiente Turbo Foston Sports estaremos hablando de la segunda temporada. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a darle a esta jornadita la mejor de las suertes, muchachos. ¡Acompáñenme! Arrancamos esta jornada con DoorDash, el evento de atravesar puertas y llegar hasta la final, muchachos. Bueno, hasta el final del curso, hasta el final del evento. Ya me estoy emocionando porque ya se huele que se viene lo bueno, muchachos. Tal vez en este video campeonemos, ¿cómo la ven? Vamos a intentarlo, 3, 2, 1, ¡arrancamos! Y arrancamos con toda la ley aquí, ¡ándale! Rompimos la primera puerta, pero nos estrellamos de cara, dejamos ahí todo el rostro estampado. Como que, no sé si... ¡Ah! ¡Hijo de su madre! No sé si sea mi percepción, muchachos, pero está un poquito más difícil de romper las puertas. Bueno, de abrir más bien. Pero no sé, a lo mejor es mi alucines ahí. ¡Ay! ¡Quiten esas madres, chingado! ¡Ah, la madre con la gente! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tanta! ¡Vientos! ¡Vientos! Adivinamos bien, muchachos, adivinamos bien. ¡Órale, cabrón, levántate! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Aquí estoy con toda la bandita. Ya me tengo que aventar por fuerza con la pinche planchita. ¡Vámonos! Porque si no... ¡Aquí te quedo! ¡Ah! ¡Lluvia de Fall Guys! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Lluvia de frijolitos! ¡Ahí está! ¡Clasificamos! Oye, nunca había empezado con tanta presión, demonios. Yo pensé que ahí nos quedábamos, ¿eh? Yo pensé que aquí quedamos eliminados con un demonio. Pero avanzamos a la siguiente... A la siguiente carrera. Segundo evento de este primer round en esta jornada deportiva en Turbo Foston Sports. Tenemos todo, muchachos. El evento anterior estuvo un poquito tropezado, pero este ya lo conocen, muchachos, ya saben de qué se trata esta onda. El chiste es empujarte y ganar equilibrio en el aire, pero aquí la verdadera, la verdadera ventaja es separarte del grupo, muchachos. Mientras menos vayan, es mucho más fácil que podamos llegar a un acuerdo, vaya, ¿no? Que podamos poco a poco, uy, cabrón, llegar al siguiente checkpoint. Mira, por ejemplo, aquí vamos nada más escasos 6, bueno, 7, ya se unió uno ahí. Y podemos llegar fácil y tranquilos. Bueno, eso de fácil, tal vez, tranquilo, también, no sé por qué demonios dije eso, pero ahí está, ya estamos pasando, ya solamente somos 5 aquí adelante, 6 con el carnalito, la parquita Tutu que viene atrás de nosotros. Pero ahí está, estamos pasando tranquilo este... ¡Ah, a la baraja! Deja de hablar, chingada, deja de hablar antes de que hagas las malditas cosas, porque ve lo que ocurre. Ahí está el refresquibirips, ahí estamos. ¿Cómo demonios no? Nosotros, el dulcecito, ya nada más, dulcecito de menta. ¿Cómo demonios no? Clasificamos. Oye, clasificamos muy bien, somos el número 5. Bien, ahí vienen todos apenas. Échale me ganas, mi buen unicornio, demonios. Vamos a ver otra y viene otro refresquín, mira qué bonito, ahí van los gemelillos, venga. ¡Ah! ¡No pudo! ¡Corre! Ahí están, muchachos, ya están clasificados, ya llevamos 16, ya vamos para los 20, aún faltan 9, la verdad corrimos como el demonio, sí, fueron varios, ¿eh? Dejamos atrás a varios, mira Beetlejuice, qué bonito, quiero ese skin, muchachos, bueno, más bien ese color. Ay, güey, ¿por qué estás por en medio, güey? Ah, bueno, es que ya iba a acabar. Ahí está, clasificados todos, muchachos. Avanzamos al siguiente evento con todas las ganas. Déjenme adivinar el de la pinche memoria, porque les encanta ponerme ese. ¡Vámonos con el relojito, muchachos! Muy buen juego este, para que vean si me gusta.
es bastante extremo porque en un punto ya se pone agresiva la onda, ya todos se agarran, ya empiezan a salir volando todos y ya ven, se hace un mega desastre ahí. Mira, ahí viene la abejita. Qué bonita abejita. Ay, cabrón, ya me ganó. ¡Avanza, verde! Ahí está, vámonos. Ay, güey. Es que venían las dos juntitas, muchachos. Si las dos juntas te tocan, ya valiste. Será mejor que te vayas despidiendo del evento, de esta competencia. Sigue corriendo. Ahí viene la verde. Cuidado, que viene la verde. Ahí está, perfecto. Trompicadas ahí, pero nada de peligro. Todo tranquilo. Mi buen amigo Pato, ¿cómo te va? Vámonos, Patito. Ahí viene la verde. ¿Cómo no? Ya hay 12 eliminados. 12 son los que se van a ir de este evento. Ahí viene la verde. ¡Ándele, papá! Sí, tira un chingo, tira un buen de juguetes ahí. Vámonos. Ahí viene la verde. Tranquilo, qué demonios. Haciendo todo. ¡Ay, pensé! No empujen. Ahí viene la verde. ¡Eso! Seguimos corriendo, haciendo cardio. Ahí viene la verde. La esperamos con todo. ¿Cómo no? Ya se empiezan a ver los golpes, ya se empiezan a ver el nerviosismo. Solamente uno falta por eliminarse. ¡Y ahí está! Avanzamos, muchachos. Avanzamos bastante bien. Nos sentimos con confianza, nos sentimos bien. Vamos a ver qué dicen los siguientes eventos. Continuamos con Tail Tag, el juego de las colitas, muchachos. Ese que odio, que no me gusta. Porque tengo que estar persiguiendo, me tienen que estar persiguiendo, muchachos. Mira, aquí tenemos uno, dos, tenemos dos en la mira. Vamos a seguirlos de una vez, ¿cómo no? ¡Venga acá, muchacho! Yo creo que ha de ser la vez que perdieron la colita más rápido, muchachos. Pero sigue Milos aquí, ya pasó y tentó al destino pasando por ahí. Ahí está, sigue saltando, no se preocupen. Mientras no empiecen con sus capturas telequinéticas, muchachos, todo bien. ¡Vámonos, quítense, que aquí espantan! ¡Vámonos! ¡Un minuto todavía, demonios! Sí es un buen. Vamos a ver, no viene nadie. A ver, vamos a revisar el terreno. Ahí viene Jocoso. No, tiene colita. ¡Y nada más! ¡Encontramos el bug, muchachos! ¡Encontramos el bug! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Ahí vienen dos! ¡Ah, pero tranquilita! ¡Tengo un chingo de miedo! ¡Muchacho, no me sueltes, refresquita! ¡Ahí viene! ¡Corran! ¡Ahí está! ¡Vámonos juntos, muchachos! ¡Juntos somos más poderosos! ¡Juntos somos más! ¡Ay, no! ¡Corre! ¡Ah! ¡Mi colita! ¡Oh, shit! ¡Ay, qué bueno que quedamos con él! ¡Ay, Dios mío! ¡El equipo de las colitas podemos contra todo! ¡No! ¡Ovejas que no se ven aquí! ¡Hijo de tu madre! ¡Corre! ¡24 segundos! ¡Vamos al demonio! ¡Ahí estamos! ¡Venga, Team Colitas! ¡Venga! ¿Dónde estamos? ¿Dónde están, perros? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí está! ¡12 segundos! ¡No seas mamón! ¡No! ¡Shit! ¡Shit! ¡Ven aquí, hijo de tu madre! ¡Suéltame! ¡Qué eliminado! ¡No, ven aquí, no! ¡Maldita sea! Estábamos bien, estábamos juntos y se atrevieron a separarse, demonios. Me dejaron solo y he quedado... ¡Bye! ¡Eliminado! Aquí estamos ya con el segundo round, muchachos. Nos descalificaron lamentablemente en el anterior con ese juego de las colas que les digo que como lo odio. Por una razón, me pongo nervioso y cometo errores que no se deben de hacer, muchachos. Pero aquí tenemos la oportunidad de empezar de nuevo con toda la actitud en DC Hatch y arrancamos. Vámonos corriendo, vámonos riendo, que aquí están todos. Ya se empezaron los manoteos, los agarrones. Aquí es donde se pone pesado, aquí es donde se pone loco. Mira, nada más aquí como el metro en hora pico, muchachos, ahí están. Salimos corriendo con todo, venga. Lo logramos, bajan en Pantitlán, muchachos, chingado. Ahí está, quítate bolita, salió volando, perfecto. Venga, zigzag aquí, muchachos, detrás de los lobitos. ¡Sáquese a bañar, vámonos, si podemos. Y avanzamos, vamos con amigo lobito. Amigos lobitos, ¿cómo están? Se puso de moda el lobito, ¿qué demonios hay como 2000 aquí? ¡Corre, vámonos! Ahí se cayó uno. Seguimos avanzando, venga, vamos. Ahí estamos, muchachos, recta final para calificarse. El señor Don Pato viene adelante de uno. Y ahí está, solamente queda un escalón más. Ahí le pegue, se me desmaya un poquito. Mira nada más que salto ahí, en la orillita. ¡Vámonos! ¡Calificamos! Oye, de los primeros lugares en calificar, muchachos, este cursito ya como que lo vamos conociendo mejor, y como no tenía variantes, bueno, al menos no las noté,
pues ya es el clásico. Así podemos llamarlo, ese clásico, muchachos. Aquí solo faltan unos cuantos por calificar y se acabó. El amigo Lobito se quedó ahí, pero nosotros clasificamos de buena forma. Eso puede ser un buen augurio para llegar a la final y esta vez ganar. Continuamos con este juego que se llama Jinxed, en el cual tenemos que sobrevivir a ser contagiados de alguna forma de esta personita que está llena de corazoncitos. Mira nada más, mira nada más. Tenemos que huir, muchachos. ¡Vámonos! ¡Písele, písele! Porque si no, aquí nos atrapan, nos atrapan. Lo que podemos hacer una vez que nos han encantado, por así decirlo, es empezar a encantar a los demás. Y aquí el chiste, pues, es dejar a los... Es dejar a solos al equipo que ya está encantado, muchachos, ¿sale? Ahí está, los amarillos siguen ahí. Ya encantaron a ciertos azules. Ven aquí, muchacho, ven aquí. ¡Ay, güey! Ahí está un amarillo. Corre, 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 porque si no también nos agarran. Aquí está Milos, tranquilo. Mira, Milos, tranquilo. Hola, ¿cómo están? ¡Oh, ahí viene! ¡No! ¡Oh, shit! Estoy enamorado, muchachos, estoy in love. Quítense, quítense, vengan acá. Amarillos, necesitamos más amarillos. ¿Dónde están los amarillos? ¿Dónde están los amarillos? Ya te vi, papi, ya te vi. Te he visto, papalo. Ven aquí, cabrón, ven aquí. ¡Ah! ¡Mira nada más! ¡En el aire! ¡En el aire! ¡Lo tomó ahí! ¡Mira nada más, muchachos! Solo faltan dos amarillos. Dos amarillitos. ¿Dónde está? Ya te vi, papi, ya te vi. ¡Ay, que suene el tema del tiburón! ¡No! ¿Cómo demonios se eliminaron? ¿Qué rayos? ¿A qué horas, demonios? ¡Qué mal! Es el problema de los eventos por equipo, muchachos. No sabes ni qué demonios y no depende básicamente de tu habilidad, sino la de los demás. Quedamos eliminados, vamos al round 3. ¡Demonios, qué asco! El tercer round está aquí, muchachos, y lo comenzamos con DoorDash, así como el primero. Ya saben la temática, ya saben cómo está toda esta onda, así es que lo único que nos queda es participar con todo. A darle átomos por todos lados, muchachos. ¡A darle átomos! ¿Cómo demonios no? Venga, venga, estoy listo, estoy listo. Apúrense, estoy haciendo mis flexiones aquí, demonios. Ahí va, 3, 2, 1, arrancamos. Vámonos, vámonos, voy a partir plaza, muchachos. Vamos a partir plaza, ¡póngase! ¿Cómo no? ¿Cómo demonios no? Como Hulk partiendo las paredes. ¡Vámonos! ¿Cómo demonios no? Sacando todo el power. Ahí va una balita, ahí va una balita. Yo la rompo. ¡Ay, demonio! Ninguno de los dos. ¡Ah, no! ¡Esperes, hijos de su madre! ¡Ay, güey! Venía muy león, dice. No, que muy león. Pues ahí está, muchachos, ahí está, muchachos. Sigo corriendo atrás de todos, esperando que no me eliminen con un demonio. ¡Ay, déjenme pasar, cabrones! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Aquí el chiste es saltar al mismo tiempo que todos, porque si no se entorpecen las cosas. ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí está! Y caímos bien, venga, venga, venga. Ya estamos clasificando, muchachos, ya estamos aquí. ¡Anda, la osa salió volando! Y ahí está, clasificados. ¡Oh, demonios! Y nos pusimos nerviosos, ¿eh? ¡Ya se acabó! Pudo haber sido una eliminación muy rápida. ¡Qué asco, muchachos! Pero aquí estamos y avanzamos al siguiente evento. Continuamos con esta jornada deportiva de Turbo Foston Sports Round 3. ¡Ay, caray! Se nos están acabando los rounds y tenemos que ganar, muchachos. Tenemos que ganar. Tenemos en la mente la victoria, muchachos. No crean que no. ¡Y arrancamos! ¡Vámonos! ¡Cómo demonios no! ¡Vamos a darle con todo! ¡Vamos a vencer a todos estos sujetos que vienen corriendo al lado de nosotros! ¡Ahí está el primer salto! ¡Venga! Mientras más alejado de ellos, más probabilidad tenemos... ¡Ah, caray! ¡Se empezaron a salir volando! ¡Vámonos! Más probabilidad hay de que tengamos el control de nuestros propios saltos, muchachos. Porque de repente, mira nada más. Empiecen a empujar y valimos. ¡Ay, hijo de tu madre! Ese masito que tranza. Espérate, no te me desmayes, papi. No te me desmayes aquí, por favor. Vámonos, ahí está. Ahí está, metemos el saltillo de 5 estrellas. Porque es el efectivo, muchachos. Es con el que podemos vencer aquí esta onda. ¡Ah, demonios! Me pisaron, muchachos. Me pisaron. Ustedes vieron. Ahí están los masitos, nos sentimos con suerte. Este lo pasamos tranquilo, muchachos, pasamos tranquilo, venga. ¿Nos sentimos con suerte? No, muchachos, no me siento con suerte, la verdad. Vamos a la segura, a la segura. Bien dicen que caballo que alcanza gana, muchachos. Ahí está, ay, güey, hijo de su madre, salté muy mal, muchachos, salté muy, muy, muy mal. Ahí está, salto perfecto. Venga, venga, si me puedo levantar, si me puedo levantar. ¡Bum! ¡Sácale su madre! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Quítate, chavo! ¿Por qué estás parado ahí para tirar a la gente? Venga acá, venga, Spider-Man, vámonos, vámonos ya, güey. Vámonos, Spider-Man, chingao. ¡Ay, güey! La agarró contra mí, el cabrón. ¡Ay, güey! Ahí está. Están saludándose ahí.
hot dogcito y palomita, y ahí sale el changuiño volando y se acabó. Hemos pasado al tercer evento, muchachos, que es el definitivo, es el que más nervio mete, pero vamos a ver, vamos a pasarlo esta vez. Continuamos con Hoarders, el juego donde tenemos que retener las pelotas, muchachos. Está complicado, se los dije, cuando son juegos en equipos es muy difícil que se pongan todos de acuerdo. Así es que vamos a rezar de que esta vez todo nos beneficie y arrancamos con las pelotiux. Vámonos, vámonos, vamos a llevarnos esta pelotita y era de nosotros, ¿ah? Que sé que Milos ahí lanzando las planchitas, vámonos, ya dejamos dos bolillas ahí. Tenemos que presionar a los rojos, tenemos que presionar a los rojos. Espérense, vamos a ver si se fueron todos, demonios, se lo estoy diciendo. Esta vamos a tener que jugar la de defensiva, muchachos, la defensiva. Espérenme, ya nos están robando aquí, espérense tantito, muchachos. ¿Qué están haciendo? ¡Vientos! El equipo azul allá está remontando. Vamos a defender, sigamos defendiendo aquí. Y ahí va Milos metiendo un cabezazo impresionante para regresar la pelota. Y ahí está, puede ser el remate, la regresa. Ahí está, gran trabajo defensivo está haciendo el equipo azul. Y ahí llevamos la pelota, los amarillos no tienen nanay. Aquí es donde tenemos que aprovechar porque solamente un equipo se va al demonio. Solamente un equipo queda eliminado. Lo están agarrando. Tranquilos. Ahí va Milos. Aguanten, que por aquí nos quieren robar. Por aquí nos quieren hurtar, muchachos. Venga, ahí está llevando la pelota. Oh, pero por Dios, estamos muchos. Ahí una pelota está solita. Venga, cómo no. Ahí va, de jocoso Milos, cómo no. ¡Venga! Y nos la llevamos. El pollo no tiene nada que hacer aquí. No tiene nada que hacer contra Milos. Ahí está el remate. Mira nada más cómo los pone en un predicamento. Milos solito contra tres. ¿Cómo demonios no? Ahí está el remate. Y los amarillos terminan poniendo la cereza en el pastel. ¡Y ahí está! Hemos clasificado. Ni el tiempo estaba viendo, muchachos. No. Yo estaba muy entrado ahí, robando pelotas para diestra y siniestra. Y vean, lo conseguimos los amarillos. ¡Chaito Momoa para su casa! Continuamos con este evento de semifinal, al parecer. Creo que sí es semifinal, muchachos, corríjanme si no. Pero va a estar intenso porque no creo que sea tan fácil como parece. Porque este evento tiene fama de estar así un poquito más relax, pero no hablamos antes de tiempo. Siempre su debido respeto, muchachos. ¡Arrancamos! Y aquí ya empieza a volar el amigo dinosaurio. Vamos a ver si ese carnal no tiene complejo de paloma y empieza a volar, muchachos. Ahí estamos, siguiendo tranquilo. Ya ven, está muy relax todavía. Primero, aquí está. El chiste es pasar por estas grietas que deja ahí. Bueno, ni grietas, es un espacio gigante. Pero después se va a convertir en grietas. Mira, ahí está. Ya empezó la jocosidad a todo lo que da. Milo se mantiene con el grupo, en medio del grupo. Y sigue volando el dinosaurio. Demonios, que alguien ya lo pare. Vamos a ver si no se termina volando por allá. ¡Ay! Me debí quedarme del otro lado. ¡Ay, güey! Por poquito. Aquí estamos. Tranquilo, papi. Tranquilo, demonios. Ahí está. Sigamos corriendo. Espérense. No se pongan de locos. Ahí está. ¡Uy! Ya empiezan los saltos, machines. Ya empieza el salto, locochón, muchachos. Ya empieza el golpe. Ya empiezan los empujones. Ya empiezan los agarrones en el área. En el área indebida, muchacha. Ahí está. ¡Anda, la osa! Ya viene lo bueno. Aquí está. ¡Ay, güey! Por poquito. Ya hay eliminados. Aún no hay eliminados, muchachos. ¡Qué rayos! Esta cosa se va a poner más intensa, estoy seguro. Ahí vienen las primeras tablas. Ahí está otra. Aquí Milos, tranquilo. Nada más jugando con la gente. Ahí está. Está jugando muy al borde, pero vamos con todo. Se empiezan a juntar todos y ahí viene lo bueno. Empiezan las descalificaciones y empiezan los golpes. Ya hay dos descalificados. Y es aquí donde tenemos que hablarnos, que no empiece la jocosidad, porque si no, aquí nos quedamos. Ahí está Milos. ¡Levántate! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ah, maldita sea! Eliminado con un demonio, muchachos. Ustedes vieron que fue el destino, muchachos. Me odia. Cuarto round, muchachos. Y lo inauguramos con Hit Parade. Ustedes vieron, muchachos. Ustedes son testigos, muchachos. Eso saltaba y el Fall Guy seguía como mareado o algo así. Y la neta sí nos perjudicó, nos pasó a perjudicar bien horrible. Pero bueno, ya estamos. Una nueva historia, un nuevo camino que forjar. ¡Y arrancamos! ¡Vámonos con todo!
Vámonos con todo, podemos perder una y otra vez, pero nunca perderemos la actitud, muchachos. ¿Cómo demonios? No, ahí está. Seguimos con todo. Le seguimos dando átomos a todo lo que da. Y ahí están, mira, este es nuevo. Bueno, un poquito más reciente. Ahí está. ¡Ay, güey! Nos desmayamos en una buena zona, ¿eh? En una buena zona. ¡Ay, cabrón, espérate! Se desmayen los demás. Ahí está. ¡Oh, qué la chi! ¡Rayos! ¡Sí paso! Ahí está. ¡Vámonos! Ahí vienen las bolas. ¡Here comes the balls! Ahí está, cómo la lleva, cómo las maneja. Mira, nada más. Yo digo que Milo sí tiene un buen entrenamiento en sus bolas, muchachos. Así es que de una vez nos vamos clasificando. Ahí está. Rápido, rapidito, bonito. En el 11 creo, me pareció ver. Pero ahora hay que esperar a los demás, muchachos. Mira, nada más. Aquí lo bueno es que la verdad es muy reducido el número de participantes que se queda fuera. Mira, ahí están. Patito ya no llegó, muchachos. ¡Adiós, Patito! Nos vemos en el siguiente evento, muchachos. Échale más ganas al siguiente. Así me han de decir un buen, ¿no? En los otros eventos que he perdido. Pero bueno, nos vemos en el siguiente. ¡Venga! Continuamos con el evento que hoy le gustó al juego ponernos. Nos dijo, ¿sabes qué? ¿Ya te aburriste del de memoria? Ahí te vas de las chingadas puertas que también te cuesta un buen de trabajo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo soy el juego de Fall Guys y te odio, así es que te lo voy a poner. Así es que vamos a romper el sistema, muchachos. Vamos a darle con todo y ganar esta onda. Solo se clasifican 29, así es que vamos a darle y arrancamos. Ahí vamos toda la bandita se equivocó. Ya seguimos a la banda y tuvimos chance de revirar, muchachos. Ahí está, híjole. Este carnalito por poco nos la pone difícil, pero ahí va, estamos abriendo y ya se abren las puertas. Espérense tantito, dejen pasar, ahí está. Qué bueno, hoy están haciendo un buen trayecto. Ahí vamos ordenados. Qué parece el metro de Japón, muchachos. Ya no es el de México. ¡Vete! ¡Hablé muy pronto, demonios! Metro que está Cuba ahí. ¡Ay, cabrón! ¡Voló todo! ¡Vámonos! Si alcanzamos, muchachos, aquí mientras saltemos en bueno. ¡Ahí está! ¡Cómo no! ¡Venga! ¡Sigue! ¡Vamos en buen lugar, muchachos! ¡Ya la presión! ¡Aguanta! También se me sube toda la presión, muchachos. Pero ahí quedamos. Lo hemos conseguido por tercera vez estamos consiguiendo clasificar esta onda. Y nos vemos en el tercer evento. ¡Vámonos con Ice Slime Climb! Un viejo conocido, viejo enemigo. Tenemos que superarlo, muchachos. Superar nuestros miedos, sobre todo. Porque sí, está muy cañón. Vamos a arrancar con todo. Con toda la actitud. No me das miedo, Slime Climb. No me das miedo. Podemos contigo y con más. Es más, ponle aguacate al chingado Slime Climb. Y yo lo paso, demonios. Ahí está. Tenemos todo. Aquí estamos, cómo no. Aquí estamos. Superando las bolívares. Mira nada más. Le pegan a los demás. A nosotros no. Ahí está. Vámonos. Eso, tenemos toda la actitud, muchachos. Ahí está, puede ser. Eso. Espérate. No me agarren, chino. Ando jocosón. Venga, ay, güey, empecemos a correr. Muy en contra. Ahí está otro. Aguanta, si pasamos. Ahí, métele el saltillo. Eso, empujoncito ahora del mismo Slime Climb. Buenas tardes. Pásale, mi chavo. Organizados todos llegamos. Buenas, señor Don Pato. ¿Cómo le va? Ahí está, ya salió volando. Ahí vienen los masillos. Venga. Tranquilidad, muchachos. Tranquilidad, demonios. Porque si no, nos morimos como siempre. Ahí está, espérate. Metemos el frenillo. Ahí está, perfecto. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo jocosón. Ahora viene la verdadera prueba final, muchachos. Ahí vamos con todo. Espérate. ¿Dónde vas? Aguanta, carnalito, aguanta. Estamos muy cerca de lograrlo. Ahí está. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! Me metí un madracito ahí. Vamos a bailar un poquito. Ahí está. Es más, espérense tantito. A la cámara. ¿Dónde está la cámara? Ahí está. Perfecto. Bonito. Ahí está, clasificando. Superamos nuestros miedos, demonios. ¡Qué bueno! Ya estaba cansado de llorar aquí, muchachos. Ya estaba cansado de ser ese pato. Estaba cansado de ser ese maldito pato. Pasa, mi buen amigo Pato, pásale. Tú sí vas a clasificar, muchachos. ¡No mames! ¡Oh! ¡Qué gandalla es ese, güey! ¡Tómala! ¡Qué mala onda! Así se siente ver cómo se caen los demás. ¡Qué bonito! ¡Nos clasificamos a la semifinal! ¡Continuamos con Tail Tag! ¿El nuevo Nemesis o qué demonios? Porque la vez pasada también...
Ahí sí nos eliminaron, así nos mandaron al demonio. Pero bueno, vamos a conseguir avanzar esta vez. Porque si no, muchachos, estaré muy frustrado y me iré a dormir con una pinche dolor de cabeza, muchachos. Que no sabrán, que no sabrán. Ven acá, cabrón. Hola, hola, ven aquí. Adiós, adiós, mi amigo. Oh, por Dios, muchachos, oh, por Dios, tengo un chingo de miedo. Espérense, vamos a aplicar una estrategia aquí, muchachos. Espérense, espérense, no se muevan. ¡Shh! No nos han visto. Espérate. ¡Ahí viene un güey! ¡Ay! ¡Ese güey sí me vio! ¡Maldito seas! ¡Maldito seas! Y es, si no me equivoco, muchachos, es el sujeto jocosón, ¿eh? Eso, vámonos a la goma, vámonos a la goma. Mi estrategia estaba funcionando, gané valiosos minutos ahí, muchachos. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué es el club aquí de la colita? ¿Qué pasó? Me quiero unir, ¿cómo estamos? ¿Bien? Eso, vámonos, vámonos, porque ahí vienen los jocosones. ¡Ahí vienen tres! ¡Corre, corre, 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 corre! Corre, mira, ahí están dos paraditos, muchachos. ¿A poco puede ser? ¿Puede ser esta? ¿Puede ser esta tal vez? Hola, mi amigo de colita, ¿cómo te va? Vamos bien, 30 segundazos. Miren con... ¡Ay, cabrón! ¿Tú eres de colita? ¿Tú eres de colita? ¡Identifícate, mijo! ¡Identifícate! Ahí estamos. Al parecer vamos todo bien. No quiero que me ganen en el último pinche segundo, muchachos. Si esté llorando por días, semanas, siglos. Ahí viene este cabrón. Ahí viene este cabrón. ¡Agárralo a él! ¡Agárralo a él! ¡No seas mamón! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, por favor, vete al demonio! ¡No, hijo de tu re... ¡No! ¡Por andar de jocoso, demonio! Ya vámonos al demonio, muchachos. Discúlpeme si no puedo ganar una maldita corona con el pinche canal, pero no se puede, no se puede simplemente. Veremos en la siguiente temporada cómo está la onda, muchachos. Veremos si se pone mejor, si se pone peor, si aún así queda más lejos ganar una maldita corona o más cerca. No lo sé, no lo sé. He perdido muchas veces que estoy perdiendo el control, muchachos. Ahí está. Hasta aquí dejamos esta jornada, muchachos. Esta lamentable, como siempre, básicamente, jornada. Ya será una muy buena sorpresa, muchachos. El día que gane una corona, voy a poner así en la portada una corona gigante. No se va a ver nada más que la corona, muchachos. Pero ahí está. Hasta aquí ha llegado esta jornada deportiva en Turbo Foston Sports. Lamentable, lamentable, como siempre, muchachos. Les dije, no sé por qué, el Cruz Azul. Desde el primer pinche video puse que era el Cruz Azul. Es que yo creo que yo mismo me eché la maldición, muchachos. Y eso que no usamos azul, por eso, por lo mismo. Pero ahí está, nos veremos la próxima semana y nos vemos con un videíto el lunes. Y también suscríbanse, denle like, nos veremos, cuídense mucho, gracias por ver. Ahí vean las demás jornadas para que sepan lo lamentable que estamos. Yo soy Chad, nos vemos, bonito fin de semana, bye.